Según visitas adelantadas por la misma comunidad sangileña, pero también las autoridades competentes, han evidenciado que presuntamente la avalancha registrada el pasado jueves en el sector de Paseo del Mango no habría sido producto de la naturaleza, sino de malas prácticas hechas por ciudadanos en la parte alta de la montaña, al desviar el cauce de una quebrada para abastecer reservorios de agua. Así lo dio a conocer el director general de la CAS. Encontramos en la parte alta un reservorio que se está llenando a través de un desvío que se le hizo, un cauce de una quebrada. Pues estamos en investigación, estamos mirando. No puedo decir que esta fue la causa de la avalancha, porque es que no lo hemos en su momento el debido proceso que se adelantará al dueño, al propietario del predio. Y también pues hay que mirar que también de la parte alta del municipio de San Gil, donde está construyendo la vía que conduce al aeropuerto, pues también mucho material de ese también se arrastró por la cantidad de agua y de la cantidad de lluvia que cayó. Y estaremos adelantando toda la investigación correspondiente de la parte alta. Y hay que mirar, pues hoy es el llamado que le hacemos a toda la comunidad, no solamente de San Gil, sino a todo el departamento que tiene jurisdicción la corporación, de los 74 municipios, que hay que respetar los cauces de las quebradas, que hay que respetar las cuencas, el área, porque es que a veces queremos construir encima de la quebrada y a raíz de eso hoy se están presentando tantas situaciones de inundaciones. Y hoy pues decirles que San Gil pues ya está en su normalidad, ese es el parte que podemos dar, que se están adelantando ya unas obras de canalización allá por la parte de Paseo del Mango de Acuazán, y ahorita estuvimos verificando, se están haciendo unas obras de canalización y vamos a mirar ese ducto que se formó a raíz de tanta agua que bajó, pues a ver cómo lo podemos canalizar y organizar. Dice el director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, que ante la emergencia sucedida en este sector de San Gil, se dieron a la tarea de recorrer el rastro dejado por la avalancha hasta llegar a un predio privado, donde lograron observar el desvío de una quebrada y la construcción de reservorios de agua por parte de un ganadero. Bueno, nosotros como autoridad ambiental, pues ustedes saben que nosotros hacemos un proceso administrativo sancionatorio. Tenemos que empezar a hacer la respectiva investigación que ya se abrió para mirar realmente si también esto pudo ayudar o como se dice, también fue una de las causas que a raíz de eso se ocasiona la avalancha. Pero lo que queremos es decir que el primer problema grande que tuvo San Gil el día jueves a las 6 de la tarde fue la cantidad de lluvia que nos cayó en 3 horas. Entonces, ese fue el hecho primordial, fue ese. Entonces, y cosas anexas, pues se fue anexando, y a raíz de eso, pues se presentó la tragedia en este barrio. En este momento las autoridades competentes investigan para determinar si el desbordamiento del pozo y los trabajos adelantados en estos lugares sin las autorizaciones debidas serían las causas que generaron la empalizada que afectó a más de 30 hogares en este sector de San Gil. La investigación pues la estamos haciendo, mis técnicos se están desplazando nuevamente el día de hoy, todos estos días estaremos organizando, ya tenemos todas las coordenadas, inclusive por gestión del riesgo, nosotros le recomendamos al municipio, a planeación, que por favor se sellara esa desviación que había para que no se siga. Inmediatamente se recomendó, porque nosotros pues en el plan, el puesto de mando unificado, pues nosotros hacemos acompañamiento a todo el plan de manejo que se organiza. Entonces hacemos las recomendaciones, desde el viernes mismo las hicimos y así estamos actuando y estamos trabajando.